¿Qué tal, amigos y amigas de, de Stiper Rock? Seguimos a las entrevistas. Hoy estoy un poco más cerrado de, 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 de estar, por, más que nada, porque tengo para mí, es un lujo tener a esta persona detrás de, este, de esta cámara, de este, de este habitáculo llamado Stiper Rock. Y como sabéis, amigos y amigas, vamos a irnos. Bueno, luego hemos he dicho en esta semana que estaríamos hablando con, con Lorenzo Sanz, para mí una de las personas que primero me apoyó en el mundo de la música, allá cuando estaba con Master Track. Y luego también, por supuesto, pues ya poco a poco hemos tenido una camadería y ha habido una especie de. De, de feedback ¿no? entre uno y otro. O sea, me, para mí es un placer tener aquí en esta tarde, noche, de Stiparock Sábados, a Lorenzo San. Lorenzo, ¿cómo estás? Paco, pues muy bien. Muchísimas gracias por una introducción tan, tan agradable. La verdad es que es verdad que, des, que tenemos ya varios años conociéndonos y, y que hemos compartido muchas cosas juntos. Y espero y deseo que esto siga así por muchos años más. Bueno, eh, directamente esta pregunta para empezar siempre se suele hacer en estos discipar rock y es cómo llevas el confinamiento. Sé que tú trabajas siempre en casa. Es lo bueno que tienes que tienes tus cosas, tu, tu, tu propio estudio de música para tocar tu guitarra mm -hmm. o tienes tu oficina de, de promotora y de, 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 de stop at promotion. Pero sí. ¿cómo es un día a día actualmente de Lorenzo? Pues mira, Paco, tengo la suerte de poder decir que estoy sano y salvo y de ver cómo, de cómo todas las personas de mi entorno también lo están, que para mí eso es fundamental, Pástico. y que a pesar de que las circunstancias eh, pues son complicadas, sigo trabajando en lo que me gusta, aunque esto me haya obligado a reinventarme en algunas cosas, y sobre todo a salirme de mi zona de confort, y bueno, pues esto es algo a lo que nunca he tenido miedo, pero claro, se da la circunstancia y no queda más remedio que meterse a ello. Entonces, creo que con todo lo que está pasando, estar sano física y mentalmente es todo un logro, ya que estoy viendo a personas pues, que han perdido la, la ilusión por lo que hacen y, y este pues, de, desde luego es un mal síntoma a, a todos los niveles. En estos meses eh, he hecho y sigo haciendo mucho deporte, que me gusta, y siempre voy buscando oportunidades de negocio que ofrezcan bueno, pues, soluciones alternativas, sobre todo en tiempos como estos, a los músicos que, que confían en mí la gestión de sus proyectos. Durante la pandemia, pues hay mucha gente que yo veo en fase de lo que dicen en marketing parálisis por análisis, que no se dan cuenta de que, de que toda esta crisis sanitaria social existencial pues nos está dando la oportunidad histórica de cambiar paradigmas y de alguna forma de crear una nueva realidad que ya estamos viendo. Tú me comentabas ahora que a tus 54 estás aprendiendo alemán, pues eso es una de las cosas que seguramente a lo mejor antes no se te habría ocurrido. ¿no? Oh. Y, y digo todo esto pues, siendo muy consciente de que somos muchos los que estamos pasando pues, meses muy malos a nivel laboral, por supuesto económico y personal, y como he dicho, pues, viéndonos obligados a reinventarnos. Pero al menos en mi caso pues sigue, sigo intentando pues, seguir siendo competitivo en, en una industria que me apasiona, pero que desde luego cada día es, es más compleja. Bueno, pues sin embargo, pienso que esto no, no debería ser una excusa para no ver la parte positiva de todo esto, que aunque no lo parezca, como cualquier cosa en la vida también la tiene. Y pues hace poco hablaba con la propietaria de una agencia de, de Booking en Alemania, con la que he trabajado varias veces, y la cual me comentaba que es posible de, que después de que todo esto de la pandemia pase, que hay una normalidad más o menos, ¿no? Al menos un 30% de salas de conciertos de, de Alemania pues no volverán a abrir. Y aquellas que lo hagan, habrá que ver cuáles vuelven a hacer conciertos y cuáles no. Pues yo creo que esa es la, la gran incógnita que existe a día de hoy. Y, y bueno, pues ante esta noticia, eh, creo que las personas solo tenemos dos opciones. ¿no? Por un lado, o reaccionar o bajarnos del carro. En el caso de esta chica, pues eh, decidió reinventarse sus contactos y ha llevado a cabo un proyecto que a mí me parece muy interesante que consiste en, en hacer conciertos en un teatro que se llama San Pauli que está en Hamburgo, sí. dentro de una pequeña infraestructura de cámaras y sistemas de, de streaming, hace conciertos online y me contó que la inversión para montar la logística ni siquiera había sido muy costosa ¿no? en términos económicos y como ahora la gente tiene más tiempo libre, pues el capital humano tampoco ha sido un problema pero bueno, lo que te quiero contar con este ejemplo es que hay gente que en tiempos de dificultades, deciden sentarse y hay otras personas que prefieren anticiparse y arriesgarse a hacer cosas que pueden salir bien o pueden salir mal, pero que hoy en día yo creo que es lo que toca hacer. Y, y es posible que esta, esta iniciativa pues ya no la compense las pérdidas provocadas en su actividad ¿no? por el tema de, de la COVID. Eso está clarísimo. Pero lo que voy es que ya hay gente que se está, re, se está anticipando. Y con ello están abriendo un lalo de esperanza a lo que está por venir, o sea, dando ejemplo. Y yo creo que eh, en tiempos de crisis como son estos, que es muy importante, porque obviamente, aunque ella no ha descubierto nada nuevo, porque Internet ya se llevan haciendo conciertos en streaming un montón de tiempo, pero es ese espíritu por querer hacer cosas nuevas, por no, quedarse, por no quedarse paralizado, lo que para mí es algo que yo sí encuentro inspirador. Claro. Pero también, Lorenzo, eh, hay que saber que un directo es un directo y siempre lo será. Un directo donde ves la magia del músico, te tomas las birras con los colegas, hostia, esta canción me gusta, hostia, ¿te acuerdas de esta canción? La coreáis todos. Hay una magia, hay una comunión entre el músico y también lo que es el espectador, ¿no? Pero bueno, esperemos, yo espero que sí, que, que tengamos suerte, no sé cuándo. Este 21 lo dudo mucho ya porque veo que estas cosas... Ha cerrado ya el Hellfest, ya ha dicho hasta el próximo año. Claro. Me ha dicho, está a punto de decirlo también en de lo que es el Festival este de, de Inglaterra. O sea, que están las cosas poco a poco ya mmm, volviendo a la realidad. ¿no? Hay una alusión, había una magia por decir, este 21 puede ser que sí, pero al final ha sido que no. Y esperemos, esperemos porque mmm, yo he escuchado comentarios que en Bakken, uno de los, digamos, ministros de, de Cultura de Alemania, ha dicho que es posible que se haga el Bakken veremos qué ocurre, yo lo dudo también, lo dudo mucho porque Bakken no son mil personas son treinta mil, ochenta mil y hasta más, y eso es muy difícil de controlar ¿vale? Bueno, difícil, veremos ¿no? qué pasa sí, pero yo creo que aquí el problema con los grandes festivales sobre todo es que se tienen que trabajar con muchos meses de antelación, es decir, para tú poder ir cerrando las contrataciones con las bandas, pues no es algo que puedas improvisar de un mes para otro, incluso en esta época en la que podría estar un poco más justificado pero bueno, cuando se mueven grandes intereses y grandes cantidades de dinero ya sabes que, que, bueno, que hay que hacerlo todo con mucha antelación. Entonces, a mí me gusta que la escena tenga prudencia, porque realmente eh, esto del, del, de la COVID pues es una cosa, claro, que ha aparecido, pero yo creo que está un poco en la gente el hacer que desaparezca lo antes posible. Tenemos mucha ganas de salir a la calle, de recuperar nuestras vidas, eso por supuesto es así, sí. pero yo pienso que si somos prudentes, entendemos un poco cómo funciona esto, cómo podemos evitar contagiarnos más, etcétera, etcétera conseguiremos poder volver pronto a la normalidad y que estos festivales y que toda la actividad de, del directo que tanto nos interesa eh, vuelva pues a algo muy parecido a lo que teníamos y también eh, pues comentarte que efectivamente por lo menos para mí la experiencia de ir a un concierto en persona no tiene nada que ver con ver un concierto en streaming y de todas maneras como como ya he comentado antes, yo creo que esto se trata un poco de derribar muros y de cambiar paradigmas, y estoy casi convencido de que lo que va a suceder en el futuro es que el online y el offline van a convivir, yo creo que de forma complementaria. Es decir, nunca un concierto online va a poder sustituir la experiencia de un concierto en directo, pero sí, si a lo mejor un grupo toca en Madrid y tiene fans en México y jamás van a poder desplazarse para verlos, pues es bueno que tengan la, la oportunidad de hacerlo a través de este formato, ¿no? Obviamente es lo que digo, ojalá todo pueda volver pronto a la normalidad, pero creo que la sensatez se tiene que imponer y ahora mismo es muy muy difícil poder cerrar grandes eventos este año si no hay una anticipación y una certeza de que se pueden hacer. Claro. claro. Bueno, eh, antes que nada, no hemos presentado tu, tu trabajo, ¿cuál es en verdad? Quiero que tú te presentes y que realizas para que la gente sepa quién es Lorenzo Sanz. Claro, pues yo... Me gusta definirme como una persona que siente auténtica pasión y admiración por la música, eh, la cual me ha dado muchísimo en la vida, desde que con 13 años mi padre me compró mi primera guitarra, que fue una Area Pro 2 Wildcat, que, que tengo desde hace casi 40 años y que guardo en un lugar de, de honor en la pared de, de mi dormitorio. Con ella comencé a, comencé a componer canciones y a canalizar toda mi, mi creativa hacia el exterior. Y puedo decir con mucho orgullo que la música me ha permitido superarme en muchos aspectos y vivir experiencias que no hubiera podido experimentar de ninguna otra forma. En términos académicos, me formé en psicología y después en marketing y publicidad y trabajé en varias empresas antes de meterme de lleno en la música, la más conocida, la multinacional Michelin, en la que estuve más de 10 años como responsable de un departamento de finanzas, pero desgraciadamente en el año 2002... Mi padre, 2002-2001, contrajo una enfermedad mortal, tuvo un cáncer y cuando falleció me di cuenta de que la vida no podía malgastarse trabajando en algo que no me aportase pues, muchas dosis de satisfacción, La vida muy corta. Claro. Así que a pesar de que por entonces ya estaba pagando hipoteca y coche, decidí abandonar este trabajo y me, y me puse a, a buscar de forma activa otra actividad profesional que se vinculara de forma más activa a la música con tan buena suerte de que a los dos meses de, de buscar, pues encontré a Jimmy Lim y a José Luis Trevor, perdón, de la distribuidora independiente Master Tracks, que es donde tú y yo nos conocimos, sí. que me dieron una oportunidad laboral a la que a la postre se convertiría en la profesión, que afortunadamente todavía a día de hoy pagar mis facturas y que sobre todo me hace 100% feliz en, en términos profesionales. Claro. Decirte que Master Tracks le debo de agradecer públicamente todo lo que me enseñó porque realmente fue una, una gran escuela para mí. Fue una especie de máster intensivo dentro del negocio musical, ya, de, ya que además de ver todo lo que, lo que todo el mundo ve desde la perspectiva de fan, pues tam, también pude ver lo que no se ve, o sea, todo lo que hay detrás de, de las bambalinas, que es algo que, que, en mi opinión, todavía hace más interesante al negocio. A los cuatro años de estar en Master Tracks, decidí ponerme... Por mi cuenta y en el 2007 nació Top Artist Promotion, con la ayuda de mi muy buen amigo Miguel Neira, que además es el director de una web de Rocky Metal que se llama lastadea.com que tiene como profesión el diseño gráfico y sobre todo para mí es un excelente, un soberbio creativo y nunca dejaré de estarle suficientemente agradecido por la forma en la que se volcó con el proyecto pues siempre con una actitud desinteresada y extremadamente comprometida es decir, enlazamos muy bien como amigos y gracias a él pues pude, pues, pude tener acceso a lo que fueron los, los primeros diseños de, de Top Artists Promotion a nivel de web a nivel de cartelería, de tarjetería todo esto y se puede decir que sin él no hubiera podido emprender como lo hice porque en aquella época yo era una persona sin ningún tipo de preparación en el campo del diseño gráfico o en el desarrollo web y una agencia de promoción sin personalidad visual pues yo era algo que había muy poco atractivo claro. y, y por supuesto nada competitivo. Y eso, que en aquella época todavía no se le había empezado a dar a la imagen corporativa la importancia que se le da a día de hoy. Y bueno, volviendo al tema de Master Tracks, pues gracias a mi relación con Jimmy y con José Luis, eh, pues pude conseguir muchas cosas después de, de salir de Master Tracks ya con Top Artist Promotion eh, funcionando a pleno rendimiento, porque, bueno, pues al tener una relación tan buena con ellos y haber dejado una buena impresión en esos cuatro años que estuve trabajando para los sellos que ellos distribuían, conseguí que el trabajo de promoción de la mayoría de ellos me, se venían conmigo Pero de esta forma pues ellos, ellos externalizaban el trabajo, reducían recursos físicos, que es algo que Jimmy siempre ha defendido el, el reducir recursos físicos porque él incluso antes de que empezara el teletrabajo, yo pues, hace por lo menos 15 años Jimmy ya hablaba de que, de que era absurdo que la gente fuera a trabajar a una oficina para hacer un trabajo que se hace con un teléfono y un ordenador. ¿no? Y yo a su vez pues, conseguí que mi agencia pues, fuera sostenible y además con sellos de renombre que me ayudaron mucho a posicionarme en la industria. Después de algunos años, después de algunos años otros sellos pues, llamaron a mi puerta y los, los pude añadir a mi lista de clientes. Pues, eh, por ejemplo... El sello Favorite Nations, que es el, el sello discográfico de Steve Bay, sí. con el que he podido trabajar con artistas como Andy Timmons, Eric Sardinas, eh, Tony McAlpine, propio propio Bay. Trabajé con un sello inglés que se llama 100%, con bandas como We Are a Scientist, que es una banda que a mí me gusta mucho, muy interesante. También trabajé con Neil Morse y su sello Radiant Records, que además de la, de la música del propio Morse, también distribuye bandas como. Bueno, otras bandas en las que toca, el Transatlantic Oxford, um, Flying Colors con sí. eh, pues con algunos artistas eh, gente de Deep Purple el, el style, Mike Porno y etc y luego también trabajé, que esto no sé si lo sabes Paco igual si te acuerdas tú a ver, a ver. con Dracar, Dracar Records que sí, por entonces de Dracar, <laughs> era el sello de un momento de Running Wild, algún disco sí, y algún sí, disco sí. de Rage y bandas alemanas de, de power metal, sí que es ¿verdad? Pues fíjate, por entonces llevaban unos desconocidos que se maquillaban y, se, y ambientaban sus shows de manera muy creativa, impactante, y que al final acabaron ganando el Festival de Eurovisión. Te hablo lógicamente del ¿no? Sí. Y luego trabajé también con muchos subsellos de grandes sellos. Actualmente, pues trabajo para los sellos Ear Music de Alemania, que trabaja con bandas como Deep Purple, Status Quo, Deacon Blue o Baby Metal. Eh, ahora estamos sacando un nuevo disco de Alice Cooper, por ejemplo. Trabajo con Mascot Label Group, que además esos, con ese sello ya trabajaba, pues empecé a trabajar con ellos en el año 2003, cuando estaba en Master Tracks, que lleva artistas como Joe Bonamassa, Ed Hart, Blackstone Cherry, eh, Marty Friedman, y luego con Snapper, que tiene varios subsellos, son ingleses. Eh, está K Scope, que es pues un sello que lleva más temas a lo mejor progresivos, bandas como Porcupine Tree. Steven Wilson, creo que el último de Anacema salió con, con ellos también aunque ahora están en Mascot y luego también tienen a Peaceville que tienen bandas muy potentes como My Dying Bride Catatonia Cascope eh, tiene además a Lunatic Soul que a mí personalmente es el proyecto extremario Duda de, de Riverside que personalmente me, me encanta y además cuando estuve en Master Tracks tuve la suerte de poder trabajar con sellos como Frontiers que trabaja mucho el estilo de pues, hard rock melódico de bandas como Dokken, L.A. Guns, White Snake, bandas así. Los alemanes SPV, que en su momento estaban bastante centrados en rock clásico, mucho heavy metal, pero también rock clásico. De bandas como UFO, Dio, Sepultura, Magnum. Bien, ¿no? Y luego SPB tenía un subsello que se llamaba Inside Out, pues en el que conocía bandas tan brutales como Riverside. Pain of Salvation, que además me acuerdo que los llevamos a, a Radio 3, al programa de, de Carlos Pina, y, y montaron un acústico brutal, pero brutal, que nos quedamos todos con la boca abierta. Y luego, pues también llevan una banda que últimamente me, me ha gustado mucho, que sigo, que se llama Long Distance Calling. Y bueno, pues eso en cuanto a sellos. Personalmente, pues he tenido la suerte de haber trabajado, de haber conocido en persona pues artistas como Alice Cooper, que estuve con él en el Rockfest Fest de Barcelona hace unos años, con Kevin Costner, que además fui yo el que gestioné la grabación del de EPK en España de, de uno de sus discos con The Mother West, la sí, no, banda que tiene del instituto, no, no. con Gamma Ray, con Kai Hansen, que es un cachondo, con sí. Halloween, me acuerdo también estuve con Tobias Sammet Dead Guy, tío majísimo, eh, Tim Ripper Owens, que cantó con, con Judas y ahora está con Dio Disciples otra banda también, creo que es irlandesa, que se llama Gun, que fue una de mis bandas favoritas cuando era más joven. También con OSI, con Kevin Moore de Dream Theater, o Jim Mateos de Fates Warning, que para mí fue uno de los grandes descubrimientos cuando estaba trabajando en Master Tracks. Y bueno, pues decir que también dentro de esta línea de negocio que tengo como top artists promotion que quizás es quizás la que tú más conoces pues de, de las veces que te he hecho propuestas de entrevistas que te he mandado discos o te he mandado pues, algún audio digital eh, también tengo una otra línea de trabajo que, que a día de hoy me, me seduce mucho y que llevo desarrollando pues yo creo que desde que empecé en master tracks de forma paralela y pues puesto mucho antes de que iniciara top artists promotion que es el el apoyo al talento nacional emergente. Eh, en el año 2005 me fui a México, pues que había muchísima, muchísimo grupo español, ¿te acuerdas, Paco, que querían no, no, irse no, no. para allá a dar conciertos en México? Porque es verdad que allí pues, hay mucha cultura de, de música en directo. Entonces, como yo, cuando mandaba bandas para allá, a veces les quitaban los CDs en la aduana, a veces les hacían pagar eh, tasas y tal, pues al final decidí montar ahí un sello que se llamó Crazy Sandwich, que el nombre lo saqué de un menú. En el hotel. No, estaba en el, en el hotel y estaba chequeando el, el menú para pedirme algo para cenar. Digo, mira, Crazy Sandwich, pues este es el nombre que, que le voy a poner a mi sello. Y un sello con el que pues, he sacado ya cerca de 40 referencias, entre pues, las, las que puedo destacar el álbum Roots and Roads de, de Yoshi Sasi que fue uno de los fundadores de la banda de metal oriental Orphaned Land. El vinilo Take Me Home de los exitosos Invaders de Valencia, que para mí es una de las bandas más innovadoras y más brutales que ha dado este país y que están además haciendo muy buenos festivales y están empezando a ser muy muy reconocidos. También sacamos los dos primeros discos de Sin in The Flesh, que fue un proyecto de rock muy prometedor que giraba en torno a una persona que se llama eh, Samuel, que giró por toda Europa en el año 2019, además me, me hicieron que les acompañara en muchas de las, fiestas, de las, fe, de las fechas perdón, por, por Alemania, por Inglaterra, estuvimos Gracias. en Escocia, estuvimos en los países bálticos, consiguió que le nominaran a los Hollywood Music and Media Awards en Los Ángeles y además luego fue participante de la voz y ahora tiene una carrera en solitario, se montó un, un estudio de grabación, sigue haciendo cosas con, con Sin In The Flesh, pero bueno, supongo que un poquito en estado latente como ahora está todo el mundo esperando. Y también estoy trabajando con los Ibicencos y of Bloom, que fíjate qué paradoja, pero que es una de las pocas, poquísimas bandas que conozco que han seguido incrementando su lista de, de sponsors en plena pandemia. Han trabajado mucho, en vez de hacer conciertos que no se podía, pues han intentado sellar alianzas con, a nivel de patrocinio, eh, han recurrido a instituciones, etcétera, y les, ha, les está yendo muy bien. Y en el año 2014 puse en marcha una iniciativa que consistía en un evento físico. Que trataba de reconocer el talento emergente premiando a las bandas que, pues, que más estaban destacando en distintas categorías. Y llamé a eso los TAC Music Awards. Las dos primeras ediciones las hicimos en la Sala Arena de Madrid, que ya no existe, ya cerró. La siguiente la hicimos en Copérnico. Y en el año 2016, un poco por variar, decidimos llevarla a Canarias, a una de las salas, yo creo que es la sala más importante que hay allí en, en Las Palmas, se llama Paper Club, para reconocer a todas las grandes bandas de rock canario, que hay muchas. Y, y ya la última vez que lo hicimos, lo hicimos en Copérnico, que hay un vídeo por ahí por YouTube, que es una especie de resumen, con Stop Music Awards, te sale algo, con bandas como, pues, que siempre han sido parte de, de mi sello y de, y de mi agencia de alguna manera, ¿no? Pues bandas como Contrabanda, La Ley de Mantua o, o Neverend, que aseguraron, siempre han asegurado llenos impresionantes en todos los conciertos que hemos hecho. Y, y bueno, pues para mí fue muy, muy conmovedor reconocer el trabajo de todas esas bandas que son gente pues, que están trabajando sus trabajos normales, pero que tienen puestas sus cabezas en la música 24 horas al día, 7 horas a la semana. Y, y en estos últimos tiempos y con la falta de oportunidades de hacer conciertos en directo, pues estamos compensando todo lo que no se está pudiendo hacer, trabajando mucho más, como te he dicho, con, con el tema de Bloom, eh, sponsorización, derechos editoriales y sobre todo... pues sinergias con instituciones y festivales y otros países. De la Hispana, pues, de, otros, de otras hablas, porque donde haya industria, pues ahí queremos meter cabeza. ¿no? Y me da la impresión de que el 2022 pues, va a ser muy interesante para los artistas que están aprovechando pues, estos tiempos de pandemia ¿no? para aprender y desarrollar otras variantes de negocio que son tan importantes, en mi opinión, como, como hacer buenos discos o dar buenos conciertos. Claro. Y claro, has dicho muchas bandas, muchos grupos. ¿Tú has pensado alguna vez, Lorenzo, que eso te iba a pasar de los días que estoy? Con la creen de la de, de que es de mundo del rock. Es que estar en master track, de pronto eh, desaparecer, hacerte un propio sello y llegar como estás hasta ahora, es, te has currado mucho en poco tiempo, te quiero decir. Claro, eh, ¿cómo te sientes? Porque, claro, Alice Cooper, para, para mí son para los mayores, es uno de los papás del rock and roll de todos los tiempos, 70, 80, 90. De hecho, el último disco, hablando de este disco, ha vuelto otra vez a sus raíces, a los 70. Ha dejado sí, sí. la superproducción del trash, del Hey Stupid y tal, y ha hecho un disco mucho más. A veces me lo guarda hasta Ramón en las guitarras, ¿entiendes? Pero bueno, sí, sí. ¿cómo te sientes? Porque has estado con grandes gentes y dijeron, hostia, es que me fui de Master Track y hice este sello Top As If Promotion, y es que estoy con los grandes y te sientes tú, supongo que también como feliz, ¿no? Como tu producto que has creado tu hijo, tu hijo pródigo, se ha hecho mayor y está dando frutos muy importantes aunque sinceramente Lorenzo la música está ya de muerte a nivel de, de ventas no está ya de muerte porque la gente decide un pendrive y se graba música para parar un carro y no mira eh, digitalmente a comprar por Spotify o por donde sea pero lo que es la comunión de ir a comprar un disco eso se está perdiendo y eso de verdad tú como yo que tenemos una era muy similar muy similar pues lo hemos vivido y era así era magia de ir a comprar un disco y ponerte en el tocadiscos en casa, poner lo que es el brazo, los colegas alrededor tuyo yendo el pobre ley, el Master of Puppets. No sé, sea, son cosas que te hacen recordar y a mí de verdad hasta me, me pongo hasta como, como sentimental, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Pues uf, muchas cosas, Paco, muchas cosas y muy conmovedoras. Bueno, decirte que obviamente, nada, yo me considero un profesional, ¿sabes? Eh, y es lo que trato de ser. Entonces... El hecho de poder codearme con artistas tan conocidos por los que han sido mis mis ídolos de juventud, pues es un auténtico privilegio y desde luego pues es una cosa que asumo con la naturalidad pues de una persona que, que lleva ya en el negocio casi 20 años que se dice pronto, ¿no? Pues efectivamente, ahora en estas semanas estoy inmerso en la publicación del disco de Detroit Stories de, de Alice Cooper que bueno, que es verdad, vuelve a las raíces, además él hace comentarios en las notas de prensa que son muy divertidos. Que Él decía que, por ejemplo, ahí en Detroit, cuando se salía a ver un concierto un sábado por la noche, pues te encontrabas en el mismo cartel a Alice Cooper, a Ted Nugent, a, a MC5 y bandas así, y, y a lo mejor por 5 dólares, ¿no? Y, y bueno, pues cosas que dices, madre mía, luego <laughs> cómo ha en lo que se ha convertido, ¿no? Pues sí, pues también estamos, estoy sacando lo nuevo de Baby Metal, lo nuevo de Saga. Estoy tratando también de sacar el, el nuevo álbum de Blackmore Night, de, de Richie Blackmore y de su esposa Candice, o de la mítica cantante Bonnie Tyler. Y también, fíjate qué curioso, estoy preparando los nuevos lanzamientos de Steve Lukather, eh, de Toto, que va a salir también, Marty Friedman, e incluso un, un trabajo póstumo de Gary Moore, que va a sacar mascot también. Pues por citarte algunos. Sí. Y bueno, pues como, como llevo 20 años casi haciendo lo mismo, la verdad es que. No estoy excesivamente conmocionado con esto. Mi misión siempre ha sido la misma, ayudar a los grupos, ayudar a los sellos, la gente que confía en mí. Obviamente el negocio ha pegado un bajón espectacular, pero si te das cuenta, y esto lo digo mucho, porque es la verdad, la música y sobre todo el rock siempre ha sido un negocio de crisis dentro de otra burbuja de crisis. Es decir, cuando todo iba normal el rock siempre estaba en crisis, de alguna forma y ahora que hay crisis general el rock está dentro de la otra crisis más, que es su propia crisis más la crisis general, ¿no? pero el rock siempre sigue ahí eh, la gente siempre sigue sobreviviendo y sacando la cabeza y esto es algo que yo creo que siempre va a pasar Jimmy Lim, de Master Tracks me dijo que el, en el rock hay mucha militancia, así como en otros estilos, pues son estilos que van y vienen, como puede ser el trap con todos mis respetos, eh, pero el trap y todo esto o el, o el reggaetón que va evolucionando y se va convirtiendo en cosas bueno pues más del momento más actuales porque igual eh, llega como se va pues en el rock hay mucha militancia sabes que no es un género de, de masa si, si lo comparas con la música comercial pero siempre está ahí siempre hay gente pues como tú y como yo coleccionista en mi, en mi caso pues, pues debo de tener casi dos mil dos mil vinilos y CDs pues eh, tengo algunos en varias estanterías que compré y otros los tuve que llevar al trastero porque era imposible distribuirlos por, por mi casa y tengo una casa relativamente grande pero me es totalmente imposible pero, pero siempre va a haber gente como tú y como yo que siempre va a valorar pues lo que dices tú, el utilizar el tocadiscos el poder ponerte un vinilo, darle la vuelta disfrutar de los sonidos del surco y yo creo que eso es algo que va a permanecer siempre de hecho también es verdad que ahora se ve mucho en, en Facebook y en, y en otras plataformas. Hay un revival del vinilo ya desde hace algún tiempo. En algunos países incluso la venta del vinilo ya ha superado la venta del CD. Y bueno, pues al final todo esto, Paco, son opciones que se abren para el consumidor. Es decir, cuando solo existían los vinilos, pues no te quedaba más remedio que comprar un vinilo o el cassette, ¿no? Luego empezaron los, los CDs, ahora está todo el tema digital. Pues es bueno que la música, de la forma que sea, pero tenga alcance y la gente pueda consumirla, porque eso es lo que va a hacer que los fans vayan a los conciertos, que de pronto pues se, compre, se venda merchandising, que de pronto se siga apostando por, por hacer grandes giras, porque, porque yo creo que al final la forma en la que se comercializa la música no es tan importante como la música en sí misma. Entonces, pues habrá quien asuma el, el paradigma de, de cambiar de, de, de formato. Habrá el que lo quiera conservar, como tú o como yo, que seguiremos comprando nuestros vinilos, o incluso los CDs. Ahora sacan Digipacks muy, muy, muy interesantes, ¿no? Ajá. Que también sirven para coleccionar. ¿no? Entonces, eh, sí, pues es eso. Lo importante es la música, el formato da un poco igual. Efectivamente, todo está cambiando. Ahora, la gente además tiene ahora un problema y es que le da dif difícilmente oportunidades a algo, en el sentido de que somos unos consumidores muy, muy ávidos y y enseguida estamos viendo cosas y una cosa nos llama más la atención que la otra y acabamos no, de, no acabamos de, de verla o de escucharla o de valorarla, yo creo que lo que deberíamos de hacer, que es un poco volver a, volver a las raíces, es recordar cómo nosotros consumíamos música. En mi caso, pues mi padre me daba una pequeña asignación semanal que me la podía gastar o saliendo con mis amigos oyéndome a MF o, o a las tiendas de discos que había en el momento y, y tratar de comprar música que era lo que hacía al final ¿no? y entonces como no tenía mucho dinero lo que compraba era muy espaciado en el tiempo pues trataba que aquello que compraba darle la máxima oportunidad en el sentido de escucharlo al máximo para realmente sacar lo mejor que tenía ¿no? y, y así si sí te daba tenías la oportunidad de poder conocer trabajos en profundidad ¿no? y eso es lo que te permitía ver la magnitud de muchas bandas con muchos matices, con muchas genialidades, que apreciabas porque les dabas tiempo. Sí. Entonces, bueno, esperemos que la gente vuelva a esas raíces de, aunque lo escuche por, por Spotify o lo escuche en un vinilo, pero realmente que se paren a escuchar sin dar saltos de una cosa a otra para realmente disfrutar de la magia y la magnitud de algunas bandas que, y algunos proyectos musicales que están ahí fuera. Por ejemplo, hablando de, del rock, yo recuerdo, bueno, que yo, yo fui únicamente, fue lo mío, fue un poco incipiente. no Fui yo mismo que en mi casa, en mi familia, yo había escuchado rock, el rock en mi casa nunca se escuchaba, se escuchaba flamenco y demás. Pero es que antes, los colegas, pasábamos a los hijos, y los hijos a los hijos. Pero es que ahora la música es muy, muy mainstream, es mucho reggaetón, es mucho trap, es mucho tal. Y la gente joven, el rock, lo que es el rock en general, se está quedando estancado. Y si no fuera por esa gente joven que son Hijos de hijos de rockeros, esto no funcionaría. Y está pasando esto. Hay que falta hacer una regeneración, apoyar los conciertos, comprar material nuevo de gente nueva, de sangre nueva, intentar dar paso también a esa gente que en su momento también fueron grandes y, o pequeños, como unos Judas, unos Maiden, fueron primero también bandas locales. Y hay que dar esa oportunidad a una banda que empieza de, de tu local, porque tú también eres músico, tú también sí, tienes está, tus costillas. ¿no? O okay, que cuenta un poco como esta carrera tuya de, de la música, porque claro, ahora puedes hacer, creo que un día un sello discográfico, un día guitarra. Vas alternando, supongo, ¿no? Ahora podrás, pero cuando estás en activo se ha complicado eh, combinar las dos cosas, ¿no? Bueno, están los fines de semana y que mi familia es muy agradecida ¿no? y me respeta mucho en ese sentido. Pues yo, yo soy una persona que trabajo con, con un calendario, entonces yo tengo... Yo, por ejemplo, el domingo me hago el calendario para la semana, luego hay poca variación. Entonces, yo tengo mis horas de trabajo, yo me levanto muy temprano, yo a las 7 y media de la mañana, a las 7 ya estoy corriendo, corro una horita, llego a mi casa, me estiro, me ducho y a las 8 y media yo ya estoy trabajando hasta las 7, eh, tardo media hora, una hora para comer. Y a las 7 pues me meto con algunos otros proyectos que tengo al margen de, de la agencia, que si quieres luego te comento. Y, y me pongo a hacer pues eso todo lo que tiene que ver con tocar, con componer, con, con grabar, etc. Y respecto a lo que decías antes, fíjate que sí, que es verdad que el hecho de la prescripción de padres a hijos es una de las cosas que yo personalmente no tuve porque a mi padre sí le gustaba la música, pero él escuchaba otro tipo de cosas más de la época. Pero sí es verdad que yo he conocido muchos chavales jóvenes de 18, 19 años. Que han tenido un tío o han tenido un padre que les ha puesto Led Zeppelin, les ha puesto a CDC, y entonces algo han cambiado en sus, en sus cabezas, y, y de pronto pues han dado cuenta de la, mag de la magnitud ¿no? de, de este estilo, y de la forma que tiene de calar en la gente que le da una oportunidad. Y desde luego yo creo que ahora mismo no hay más militancia que en el rock, porque yo creo que el trap y todo eso ni siquiera estoy casi convencido de que la gente no se compra los, los discos porque creo que ni los sacan supongo que sí que irán a los, a los festivales a los conciertos y todo esto de los artistas que estén de moda en cada momento pero como digo yo creo que eso es salvo raras excepciones que las hay por supuesto pero creo que es algo como muy muy, muy perecedero también muy respetable lógicamente porque cada uno tiene que entender el sentir de cada cual y eso es lo que nos hace grandes como género humano pero, pero sí pienso que la prescripción siempre ha sido muy importante. Yo creo que antes se consumía más y mejor música, pues, porque había más programas de radio de gente que era referente y que además prescribía los discos. Entonces, claro, tú a lo mejor no conocías a una banda, pero en un programa de radio, eh, pues Mariano García, Mariscal, Rafa Bassa, pues tanta, tanta gente importante, el propio Carlos Pina también en su programa, te prescribía un artista o una banda eh, obviamente pues tenías más eh, posibilidad de acceder a, a ellos ahora que tenemos pues tenemos la prescripción del Spotify que en cierta medida pues también podría servir y eh, tenemos la prescripción de las sugerencias de, de YouTube para mí no es lo mismo porque para mí es mucho más más mecánico sí y a mí me falta la calidez del locutor no yo siempre no voy a creer más lo que me cuente un locutor, o por lo menos lo hacía antes, que, 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 me, que un algoritmo, ¿no? Pero también es cierto, como te vuelvo a repetir, que los que cumplimos años tenemos que ser conscientes que no tuvimos una realidad muy distinta a la que hay ahora y que todo lo que está saliendo es como poco muy valorable por nuestra parte para no perder el tren y convertirnos en unos dinosaurios. O sea que bueno, que si ahora la forma de prescribir es a través de, de Spotify, de. Deezer, Shazam, todo esto perfecto. Pero yo creo que antes, el que hubiera gente que, digamos, de boca a oreja, fueran enseñando con paciencia y con rigor, pues esos discos clásicos de las de la discografías del rock, bandas como Zeppelin, ACCX, Iron Maiden, Judas Pies, todo esto, incluso otras anteriores, pues eh, todavía gente de hoy, gente joven de hoy, les abren mucho los, los sentidos y les, les motiva mucho y eso por lo que yo creo que hay mucha juventud rockera claro. que es muy bueno esperemos que que se sea y que se mantenga el rock que siempre he dicho que como tú sabrás eh, que el rock no es una moda es una vida eh. es una forma de vivir una forma de sentir una forma de, de, de sen sentir sensaciones tanto en la mente como en el corazón porque el rock a, a mí por lo menos o a ti también supongo me, me pone las pilas yo me pongo yo tengo el famoso este famoso la bocina esta famosa, no digo el nombre porque se me activa y automáticamente me busca mi punto de vista y mi ánimo y me pone unos sea, ACC, me pone como feel no, de noise, de la mañana y ya te vas con una, un subidón, ¿no? Eh, no sé, es como también mucha tecnología. Estamos, el hombre, la humanidad, está a la tecnología, le falla la tecnología y también la ha cagado directamente. Sí, la total sí, desesperación. Así, así Pero bueno, hablando de estos músicos que has contigo, ¿has tenido alguna, alguna experiencia? No sé, tener una especie como de en tu cabeza una especie de, de, de subida, de como de, de un, una especie, como es decirte palabra, de ese pedestal que tú tenías y de pronto decir, hostia, este hombre no es así, me ha decepcionado mucho. No puedo decir nombre, no, sí", por supuesto que no, porque está trabajando un sello importante, pero dime sí o no, ¿has tenido esa experiencia de este músico decir, pero qué borde que es este hombre conmigo y yo llevo aquí él su promo en España, por ejemplo? Pues, para serte honesto, no. O sea, siempre he tenido muy buena relación y yo es que creo que el... Que el músico profesional tiene muy claro cómo funciona el negocio y, y, y cómo deben tratar a las personas que están sumando a su causa. ¿no? Entonces, siempre he tenido miedo, porque he escuchado cosas de ciertos artistas, y siempre he tenido miedo de realmente encontrarme con ellos y que, que se me pudiera caer el mito. Pero afortunadamente, no. Es más, la experiencia ha sido bastante más alta mis expectativas, por ejemplo con Alice Cooper pues una persona muy cercana, muy tranquila, eh, Kevin Costner una persona muy seria, muy reservada pero muy muy profesional, con Tobias Samet me lo pasé fenomenal, sí. con Jim Maceos sí. y con Kevin Moore también, eh, con con David Coverdale fíjate un nombre que Súper admirado por todo el mundo, pues también una persona muy, muy cercana y muy agradable. Eh, quizá, bueno, no, no, no es de forma negativa, pero quizá Tim Ripper Owens me parece un poco maleducado, pero al final de cuentas también simpático, ¿no? Eh, bueno, por las formas en las que se comportó comiendo, la verdad es que hubiera preferido no comer con él, pero. Pero no, pero luego muy simpático, gente muy, muy agradable, incluso con algunos artistas como Steve Lukather, pues le pregunté cuando tuvo, estuvo separándose de su mujer anterior, eh, le llevé a cenar a un Ginos. Esto, me lo contó todo y me dice Lorenzo, debes de pensar que estoy loco, porque nos hemos conocido hace tres cuartos de hora y te estoy contando lo más íntimo de, de mi vida. Y yo le dije de broma, bueno, si cuando vuelvas a California me regalas una de esas guitarras de las que te sponsoriza Music Man, pues te, te perdono. Lo dije totalmente de broma. ¿Cómo sería la cosa? Que a los 15 días recibo un paquete por mensajería y Steve Lockhart me regaló una de sus guitarras, una music. -man. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y Entonces... también me regaló una guitarra eh, Joe Bonamassa, una Jason Flying B. Eh, Michael Anthony de Chicken Food, que es la banda que montó con Chad Smith y con, eh, con Sammy Agar y con Joseph Triani, me regaló un bajo maravilloso, que es con el que grabo mis discos, de hecho. Y bueno, pues he vivido cosas muy buenas, o sea, con gente que realmente es consciente de que tienen delante una persona que está trabajando, que forma parte de su infraestructura de desarrollo y a la cual pues, necesito, pues hay que darle un trato cordial. Yo creo que los artistas menos conocidos quizá, a lo mejor son más déspotas en ese sentido cuando empiezan a destacar un poco porque todavía no tienen los pies bien asentados en el suelo pero la gente, los músicos conocidos, eh, desde luego que sí, que son muy profesionales, saben tratar a su equipo y solo puedo decirte que he tenido experiencias maravillosas con ellas, muy divertidas y que con algunos de ellos, pues de vez en cuando nos llamamos o nos mandamos un WhatsApp y, y, y cuando tú ves mi, mi teléfono, la gente que yo tengo en mi agenda y dices, joder, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, que este es el fruto de 20 años de trabajo, no es otra cosa, y de, y de sí. tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Por supuesto que sí. Y verdad que, que me encanta de que lo digas con una sonrisa de oreja a oreja, porque significa que tu trabajo funciona, tu trabajo gusta a lo que trabajas con ellos, y eso es lo importante. Bueno, y cuando vamos a hacer una especie como de, ¿cómo decirte? Una especie de como de fantasía, ¿no? Si tú fueras el rey del mundo, ¿cuál fue tu fichaje? Y dijiste, hostia, es que está conmigo este hombre. ¿Qué grupo? ¿Qué músico? ¿Qué guitarrista? ¿Qué sello? algo dijiste, hostias, es que está conmigo lo llevo yo en España, cuando viene a España en el avión voy a buscar al aeropuerto, me hago la promo en radios, en televisión, acústicos a comer, a cenar, o hasta contarme, o a llorarme sus penas en, el, en mi hombro, que puede pasar también, por supuesto Pues fíjate que me emocionó mucho conocer a Kevin Costner porque yo soy muy fan de él como actor sí. me llamó mucho la atención cuando me comentaron que tenía un grupo y que lo iba a llevar a Air Music me fascinó. Y además, cuando me pidieron que fuese el responsable de la logística para la grabación del EPK de aquel trabajo en, en España, pues me sentí muy hinchado, muy, muy pletórico, porque realmente ahí me di cuenta de que me estaban encargando una tarea de mucha responsabilidad. Y bueno, pues por ejemplo, también con Lemmy de Motorhead. Eh, una persona que. Era pues muy suya, sí. eh, cordial en el trato, un poco intolerante con, con la gente externa, pero con la gente del negocio, eh, también un profesional. Y bueno, pues claro, cuando yo, yo estoy con esos artistas, claro, yo, pues fíjate, yo muy, muy pequeñito, pues he tenido, siempre que he podido, me he comprado los vinilos, me, por supuesto, cassettes, CDs, etc. Y de pronto tener ahí esas personas y poder tratarlas de, de tú a tú, para mí ha sido... Eh, sí, pues sentirme, como dices tú, el rey del mundo, porque desde luego ellos fueron los que marcaron la banda sonora de mi, de mi juventud y, y de mi mis épocas posteriores. Con lo cual, pues eh, el rey del mundo, muy privilegiado por conocer a mis grandes ídolos y muy satisfecho por no sentirme decepcionado por parte de ninguno de ellos. Fantástico, eso, eso te, de verdad te, te honra muchísimo, porque es que tu trabajo está bien hecho. Lorenzo, vamos a hacer una retrospectiva de tu vida. ¿Qué disco? Sí. Tienes mucho, he dicho casi 3.000 discos, casi 3.000 vinilos. Uf, ¿Qué disco sí. se puede decir? ¿O qué canción? Vamos a ir más directos. ¿Qué sí. canción es tu filosofía musical, personal y humana en una canción? Te voy a contar, ¿te puedo contar un poquito eh, para que tú entiendas cómo yo empecé en esto de la música? Sí, sí, por supuesto que sí. Te lo digo porque dentro de eso te voy a decir un pues poco sí, qué, fue, qué pues fue lo que más me, lo que más me, me marcó ¿no? como, como persona. Pues mira, yo cuando era un niño. Mis padres y yo solíamos ir a visitar a mis abuelos todos los sábados por la tarde. Merendamos, le vendamos, le veíamos un rato y después pues, nos volvíamos a casa. En aquella época, te hablo de los 80, eh, de primeros de los 80, eh, la televisión estaba plagada de programas musicales, que así, por citarte alguno, recuerdo Aplauso, Tocata, que además eran... Eran programas que daban muchas oportunidades a bandas no muy conocidas. Entonces, yo debía tener como unos 9, 10 años, uh -huh. y un día nos estamos cenando, mi familia y yo, e hicieron una actuación promocional Kiss en uno de estos programas. Claro, cuando yo vi a aquellos señores con esos disfraces, esa pintura, el bajo en forma de hacha, sacando la lengua y todo eso, pues literalmente me voló la cabeza. Semanas más tarde, ahí todavía no me había acabado de dar mucha cuenta de lo que me estaba pasando, pero semanas más tarde contraje la varicela y recuerdo que estaba en el salón de mi casa con la tele encendida y en aquella época eh, había en la televisión una cosa que se llamaba la carta de ajuste, que era eh, lo que ponían cuando se acababa la programación de televisión del día anterior y comenzaba la del siguiente, en ese impasse, pues ponían una, una pantalla fija, eso para los más jóvenes, seguramente los, los más viejos como yo pues los, los recordarán, pero ponía música. Y entonces, eh, ese día que estaba yo malo, me lo puse y eh, pusieron de forma integral el The Number of the Beast de Iron Maiden. Y entonces ahí ya dije, uh, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Al sábado siguiente, a las dos semanas, vi a CDC en uno de estos programas también. Y ya pues, empecé a tener claro que aquello me gustaba muchísimo. Entonces, mis bandas favoritas a día de hoy son muy, barat, muy variadas. Porque empecé escuchando hard rock patrio o heavy metal patrio con bandas como Barón Rojo, Evo, Panzer, Sobredosis, Tritón, Goliath. Pero también empezaron a gustarme otras como, por ejemplo, Iron Maiden, Scorpions, Acep. Me gustaba mucho Queen's Rights con el mini EP, el EPS que sacaron. Right. The Cult, The Cult eh, Judas Priest, por supuesto, o, y, o ACDC. Que luego ACDC junto con Dokken fueron durante mucho tiempo mis, mis grupos favoritos. Y pues yo creo que fue por ahí. Yo creo que más que hablarte de canciones, te hablaría de álbums, que sería Alguno de ACDC, El Sad Winds of Destiny de Judas Priest, que es espectacular. Seguramente ya cuando fui un poco más mayor, con 20 alguno, 10 y algo, 20 o así, empecé a empaparme muchísimo de la, de la discografía de The Cult, sobre todo con discos como Electric o, o el Sonic Temple, que me parecieron brutales. Sí. Eh, obviamente de Judas me gustan todas sus etapas Todas y cada una de sus etapas Y todas y cada una de sus canciones eh, Me acuerdo que En la adolescencia Yo le hacía mucho la, peleta, la pelota a un amigo mío Que tenía en vinilo el Hero Hero Este que salía un, una especie de guerrero en la portada De Judas Priest, a ver si me lo regalaba Y no, no hubo manera y, y bueno, pues básicamente pues Fueron esas bandas con las que comencé Luego me he abierto después a otros estilos musicales Que también me enriquecen mucho como músico y, sobre todo, para tener la perspectiva o el conocimiento de todo lo que se está haciendo pues, a nivel musical, ¿no? Y me he abierto a otros estilos. Ahora me gusta mucho el rock progresivo, eh, me gusta un poco el rock experimental. Y te hablo de bandas clásicas, porque te puedo hablar, por ejemplo, de bandas como orthic tentacles, que son los que llaman inventores del space rock, que me gusta mucho cómo mezclan el, eh, las guitarras eléctricas y la electrónica. Entonces, me gusta mucho Goblin, porque además Goblin es una banda formada, entre otros, por Claudio Simonetti, que solían ambientar las películas de terror de los años 70 y 80, películas como Demons, como Suspiria, Profondo Rosso, todas esas, ¿no? Y esas yo me acuerdo que cuando era joven eh, solía ir al videoclub y las solíamos alquilar porque la, digamos, que la ceremonia en casa era que yo creo que eran los fines de semana, los viernes sobre todo, pues solíamos ir a alquilar un par de películas al, videocl al videoclub y las íbamos viendo, pues a lo mejor una el sábado y otra el domingo y así, como ahí en aquella época sí. solo había no, había, no había estaban las televisiones públicas y, y, y empezaban ya a salir las privadas, pero muy poquito, pues esa era un poco la, la tradición y me acuerdo que esas películas me, me marcaron mucho porque fueron las primeras que pude, que pude ver eh, con detalle, ¿no? O sea, películas que que realmente me gustaron, había sobre todo lo que, lo que llaman, eh, pues todas estas, estas películas italianas que eran de alguna forma eh, plagios baratos, sí, de las películas principales tipo Mad Max y todo eso, pues hubo películas muy interesantes que sobre todo, y aunque no eran tan buenas, que eran las ves si te ríes bastante, sí tenían muy buenas bandas sonoras, entonces luego yo con el paso de los años pues he vuelto a reengancharme con todo eso que, que me impactó tanto de de joven. Entonces, pero bueno, yo al final yo soy de bandas muy clásicas, los que me introdujeron dentro del mundo del rock y a los que les estaré eternamente agradecido pues van a ser siempre Barón Rojo, Sobredosis, Goliath, eh, Panzer eh, y luego a nivel internacional, por supuesto, Iron Maiden, Scorpions, Acept, eh, me gustaron mucho The Cult, Judas Priest, ACDC y Dokken que ahora mismo sigue siendo una de mis grandes bandas favoritas sobre todo hace unos años que hubo una reunión con la formación clásica y todavía me siguen motivando mucho ya te digo me he abierto a otros estilos pero básicamente porque creo que la gente según va creciendo va evolucionando pero sigo disfrutando y escuchando con mucha frecuencia todos estos trabajos que me introdujeron dentro del rock de verdad que veo que sí que tienes de hecho trabajando en un, como en el mundo de la música tienes un abanico y una abertura de, de audición brutal. Eh, vamos a ver, de lo que en sí tienes eh, como gusto musical, eh, ¿actualmente qué escuchas? Porque aparte has dicho, también supongo que escucharás lo que se, puede, se cuece alrededor, porque lo que tiene Madrid, como sabemos todos, a que tú estás en, creo que en Guadalajara, si no, equivoco, si no me equivoco. Yo tengo la oficina en Madrid, la tengo en, en la calle de Silva, que está justo al ah. lado de, de Callao, en vale. la zona céntrica lo que pasa es que ahora con la pandemia... Y sobre todo con la restricción de, de provincias, no puedo salir de aquí, con lo cual ya hace tiempo lo fui previendo y tengo un ala dentro de, de mi casa que es bastante grande, pues en un extremo que solía ser el el la sala de ensayo de mi, de mi grupo, grupo. Eh, lo desmantelé todo y me monté ahí un home studio un poquito más profesional y me monté una oficina. Sí. Y entonces trabajo, trabajo desde, desde aquí. Y perdona, no sé cuál era la pregunta. La... la pregunta te iba a hacer una especie de enlace. Eh, Madrid siempre ha sido, eh, yo recuerdo cuando yo, yo he vivido en Barzona, de hecho soy de Barzona, pero cuando querías triunfar, tienes que irte a Madrid por la cassette, hacer la ruta de los sordos, que es algo que es lo conoces. Claro, te quiero decir, que Madrid era como una especie, como decir, si llegabas a Madrid y triunfabas, Lorenzo, ya poco a poco triunfabas en toda España y aparte con un single vivías antiguamente. Ahora... Ni con un single, ni con un disco, ni con un directo en streaming. El músico es manager, el músico es promotor. El músico o busca una agencia, como en tu caso la tuya, o se pega la hostia, porque es que hay, hay mucha hambre de rock y mucha, mucha envidia a nivel de, a nivel de alrededor de, del músico. Claro, el músico tiene que moverse, y Madrid siempre ha sido la zona confort de conciertos y de medios de comunicación. Las grandes ciudades, por antonomasia, pues sabes que aglutinan a nivel demográfico el mayor número de habitantes, con lo cual es lógico que la gente que quiera buscar oportunidades se vaya a una ciudad grande. Yo, por ejemplo, cuando he comentado antes lo del tema de, de México, que sabes que estoy yendo y viniendo mucho, eh, pues allí en Ciudad de México, pues sí hay mucha cultura, pero lo que sí hay es mucha aglomeración demográfica de rockeros dentro de una misma población. Aunque México, por ejemplo, Ciudad de México es enorme y para irte de un extremo a otro, pues tienes que echar un buen rato en coche y más con, la, con los atascos que hay. Eh, pues es más, por, es más por el número de habitantes que pueden asistir, por ejemplo, a un concierto o, pueden, o, 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 donde, se también, o donde se aglutinaban las tiendas de discos, eh, otros eventos distintos, también yo creo que es un poco eso. en networking, todas las empresas investan en las grandes capitales. Y a partir de ahí, pues ya eh, hacen una, una exposición a, al resto de provincias. Es, es lógico entender que seguramente en Madrid o en Barcelona va a haber mucho más rock que en Cádiz, que a lo mejor me equivoco, pero que quizá solo por el aglutine demográfico de, de personas, estadíst estadísticamente hablando, pues eso es una cosa que, que es así. Y, y eso yo creo que pasa en todo el mundo, ¿no? La gente, por ejemplo, gente de provincias que tienen un, un buen producto, pues siempre tratan de ir a las grandes ciudades, que es donde están los grandes profesionales que pueden hacer que su música brille o darles una oportunidad, ¿no? Y, y bueno, yo creo que sí, que es verdad que ahora está muy complicado el tema de la música porque Internet ha abierto muchas ventanas, ha abierto que se pueda, sobre todo que se vean muchos grupos muchos grupos con y sin calidad y lo malo de eso es que al no haber filtro la gente eh, pues ya desconfía un poco de, de las cosas y a lo mejor hay bandas que, a las que no se les da una oportunidad pues precisamente por eso porque hay otras otras que muchísimas otras que no tienen calidad y entonces ya la gente pues le entra pereza pero está claro que en las grandes ciudades siempre están las grandes oportunidades tanto para la música como yo creo para cualquier otro tipo de negocio Paco, no, no, te he dejado de escuchar, no sé por qué, pero te he dejado ahora, de hola, escuchar. Hola. ahora, ahora, ahora. Sí. Ha sido un error mío. Ah, y tío. me emociono yo hablando contigo. chido. <laughs> el bumeter del micro. Bueno, Hablando también de micro, tú también hecho, hubo un tiempo que hacías radio. Yo te me acuerdo que hacías programas de radio, en podcast, en e-box, de los primeros e-box que hubo, porque, claro, e es una plataforma, digamos, relativamente ya mayor, como están las cosas. Tú también has hecho radio, has hecho cosas. Eh, Cómo has visto el panorama? Tú has visto, por claro, eh, Madrid también lo que tiene a nivel de, de España, a nivel de otras, de otras localidades, otros municipios, es que hay mucha envidia a nivel y es verdad, mucha envidia a nivel de locutores y de músicos, porque este yo no, porque toca este yo no toco, o sea, sí. siempre ha habido, es que no solamente la música, yo pienso que, que la vida real, el deporte oficial de España es la envidia. Desgraciadamente, yo creo que sí, pero en la música y en cualquier aspecto, ¿no? Esa vocación por ser más que nadie, alguna, en algún momento el que es inteligente la consigue rebajar y se da cuenta de que el, lo que cuando se consiguen cosas es realmente sumando y haciendo equipo, ¿no? y, y con respecto a lo de la radio, pues nada, te cuento la curiosidad de que yo hace como 10 años monté con dos amiguetes vinilo FM. Nos alquilamos un, un ático, los estudios de racuno estaban ahí en Gran Vía 22. Hicimos Rock FM a nivel nacional. Yo tenía mi programa de rock eh, un día a la semana, porque no le podía dedicar más tiempo, porque con la agencia y todo esto estaba muy liado. Y, y me acuerdo que fueron tiempos muy muy interesantes. Tu, tuvimos allí a Glenn Hughes, a Christopher Cross, acuerdo. pues gente, gente fascinante, además en persona, ¿no? allí haciéndose acústicos. Para, para nosotros. Recuerdo que eh, hicimos un evento de presentación con Christopher Cross tocando en, en la sala Vanitas de Madrid, que ya no existe. Eh, era pues, para una cosa muy íntima para 300 personas. Aquello fue, fue maravilloso. Y bueno, yo personalmente pues, siempre he tenido un gran respeto por los medios de comunicación. Yo, para mí no había competición porque es evidente que yo lo que hacía no es ser locutor de radio, era intentar serlo así como por ejemplo tú llevas toda la vida y da gusto escucharte, pues yo soy un aprendiz que en eso pues, no tenía mucha idea, pero sí quería contribuir a la escena con mi pequeño, eh, mi pequeño granito de arena y durante un tiempo pues estuve haciendo radio y lo estuve haciendo muy bien. Es verdad que cuando hice mi programa de, de Top, eh, top Artists Promotion en Evox, en e estuvimos como cerca de siete meses número, o sea, siendo el, el, el podcast más escuchado. Dentro de la rama de especializada de marketing y rock y todo esto, y de eso me siento muy orgulloso. Pero yo siempre he pensado que, que hay que dejar a los locutores, a los profesionales, a hacer tu trabajo y tú, en todo caso, intentar agregar tu granito de arena eh, pues como puedas. Muy bien, fantástico. Ya seguimos con, con esta charla. Estamos hablando con, con Lorenzo Sand, de Total Promotion. ¿Tienes miedo a algo en la vida? ¿Tienes miedo a algo que te pueda ocurrir y te trunque esta? esta vida tan fantástica que a mí me encantaría que de hecho estuvimos a punto de hacer algo juntos pero no pudo, no fue algo, no pudo ser acuérdate, que sí, no lo no pusiste y por claro eh, no sé, hay algo que digamos te te para, a ese miedo hay una especie de fobia o algo que sinceramente quieras decirnos aquí a, a los amigos de este tipo Rock pues yo yo miedo como miedo por mí, no tengo ningún miedo o sea, la vida es como es, dura lo que dura ya ya. Pero lo que sí tengo miedo es un poco pues, por el bienestar de mi familia y por el bienestar de las personas que quiero y de todo lo que me rodea. Ayer precisamente estuve en el veterinario con una de mis perras. Voy recogiendo los animalitos que me encuentro por la calle, tengo esa virtud o ese defecto. Esta la tengo desde hace ocho años. Cuando la, la recogí tenía erliquia y tenía lismania y le hemos estado dando un tratamiento todos estos años, pero ahora se le ha, se ha puesto un poquito peor y estamos intentando luchar para sacarla adelante. Y esas cosas sí me dan miedo porque me dan mucha tristeza. Pero miedo en sí, no. Pienso que el trabajo puede venir más o menos, pero, pero una persona que tenga vocación de salir adelante siempre, de una forma u otra, lo va, lo va a conseguir. Y, y lo único que quiero es eso: que la gente que me rodea que esté bien, que todo el mundo estemos sanos. Ahora, con el tema del COVID, mayor preocupación, sobre todo por algunos amigos míos que son personas de riesgo. Eh, pero no. Miedo afortunadamente no. Tuve muchos de, de joven, pero ahora ya no tengo ninguno, Paco. ¿Quieres más? ¿De vino o de cerveza? Definitivamente de vino. Somos dos. Aunque no me importa tomar, no me importaría para nada tomarme ahora mismo una cervecita contigo. O ¿Y qué dos. zona de España te gusta más de vinos? Porque hay una Riojitis total, pero yo soy más de Riberadoro, por ejemplo. A mí de ribera me encanta. Y de hecho, también me gusta un poco el toro y un poco el rueda en blancos o galvariños. Pero tú tienes algún vino a alguna zona. ¿Qué te gusta más que otra de España? Yo tengo la, la suerte de que Jimmy Lim de Master Tracks, que es, como digo sigue siendo un muy buen amigo mío y que él, por cierto ha estado enfermo de COVID y hemos estado muy pendientes de ver cómo se recuperaba, afortunadamente muy bien, Pero. es enólogo profesional y de hecho él es eh, jurado en ciertos certámenes de, de vino, es catador profesional. Y yo no le pregunto los vídeos que trae cuando quedamos para comer, porque él cuando va a un restaurante y queda conmigo, la condición es que el vino lo pone él. Yo no le pregunto mucho, pero disfruto muchísimo con, con la colección de vinos que trae. Entonces, a veces son Ribera del Duero, a veces son Rioja, o se me hace un poquito más duro el Rioja a lo mejor, y evidentemente sí, eh, Toro, eh, Verdejo. En fin. Yo no soy un gran entendido, pero sí me gusta. Y siempre me, suelo pedirme, cuando salgo por ahí, un par de vinitos que me entonan y me sientan muy bien. Claro. Bueno, y tu proyecto, cuéntame un poco de tu proyecto, porque hemos hablado un poco de tu vida laboral, un poco de tu estudio que tienes allí ubicado, pero lo has cambiado por ahora un home studio para trabajar. Sí. ¿Cómo es tu música? ¿Qué haces? ¿A dónde vas a llevar tu música? ¿A qué público? Tienes ya a punto de lanzar, entre comillas, un segundo disco, ¿no? Sí, el primer disco se llamó homónima, homónimamente, como se llama el proyecto, The Very Last Stitch of Life. Y esto es una cosa que surgió una vez que fui a Lanzarote. Estuve allí... Haciendo una excursión por los volcanes y todo esto, última falla. Y, y resulta que una, había locución en español y locución en inglés, y estaban hablando de la devastación y de cómo, a pesar de que el volcán había devastado todo y lo había destrozado todo, estaba empezando a salir la vida. Estaban empezando a nacer algunos insectos, algo muy tímidamente de vegetación. Y eso de el último auténtico vestigio de vida, que lo dijeron en inglés y tenía seguramente una traducción en inglés mucho más más romántica, pues a mí me causó mucha impresión. Y en aquella época, fíjate, yo hubo un tiempo en el que cuando me iba con mi pareja de vacaciones me llevaba mi guitarra, el portátil y un previo, y cuando estaba por allí, pues viendo a ver lo que, lo, según las vivencias que iba teniendo, iba grabando algunas composiciones y cuando llegaba aquí a Madrid, pues las arreglaba. Entonces, eh, pues el nombre se tomó de ahí y luego tuve la suerte, pues ya de, de, de un buen amigo mío que es productor, y, y de un buen, muy buen batería Muy buen batería, que también es amigo Y que también está involucrado en el proyecto Hice unas grabaciones Se las enseñé, les gustó mucho Y, y a partir de ahí Bueno, yo toqué todo Es, un, es una, un proyecto bastante conceptual Que es más bien como es rock progresivo Experimental Y, y sobre todo muy, muy influenciado por la música de Claudio Simonetti De bandas como Goblin Tangerine Dream etcétera, tengo algunas cosas que son un poco más progresivas, metálicas tradicionales pero no están dentro de este proyecto, yo las grabo y algún día quizás puede ser que las saque entonces hicimos trabajamos sobre unas canciones que yo tenía y el resultado fue tan bueno y nos gustó tanto que decidí publicarlo en vinilo y cuando tenga la ocasión Paco te voy a mandar una copia para que la tengas porque estoy lado, o sea que no hay problemas. Estoy fascinado. Y entonces, lo que hicimos con este disco, por lo, por lo menos la idea que yo tenía con este disco, era hacer música para mí, o sea, música para, para desarrollar mis habilidades, para divertirme, para estar en contacto con mis amigos, para compartir en un estudio, pues para tener que llamarnos para decidir temas de producción, temas de mezcla, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Pues no tenía intención de, de buscarme un, un hueco en la escena porque. Eh, precisamente yo creo que para mí esta música interpretada por mí grabada por mí, pues es un poco la evasión de mi trabajo del día a día, o sea, no me quería meter a hacerme más promo de mí, de mí mismo no porque además tampoco tengo vocación de salir a tocar por ahí, ni nada de eso yo me gusta grabar en mi casa y, y a lo mejor hacer algún concierto de vez en cuando, pero poca cosa y el segundo disco, nada, el segundo disco también es una es, va en la misma línea eh, es una canción de 61 minutos que se llama Vita y que es un, es un canto a la vida, un canto a la vida en tiempos tan fastidiosos como son estos, con tanta gente falleciendo y tanta gente triste, pues es un canto a la vida ya que la gente lo pueda, lo pueda escuchar y le pueda aportar algo de, de felicidad. Es un tema con mucho desarrollo instrumental, eh, técnicamente he dado todo lo que se hacer con un bajo y, y bueno, pues creo que ha quedado una cosa muy curiosa y el disco pues sale... Si todo va bien, el 15 de marzo estará en plataformas. Este lo saco en Digipack porque el vinilo se lo regalé a muchos de mis amigos, pero cuando no tienen vinilo, pues al me, me dijeron: A ver si el próximo que hagas lo haces en, en CD para que lo podamos poner en el coche y todo esto. Bueno, vale, pues no hay problema. Así que, bueno, sí. Cuando han dicho esto que dura sesenta y pico minutos de la canción, eh, me ha venido primero Mike Oldfield, el Tubular Bells, y luego Linda la vida de Iron Butterfly. Que son sí. temas también muy. Muy continuos y tienen, supongo que este tema que, que has hecho habrá momentos álgidos, momentos de relax, habrá unos paisajes, unas acuarelas pintadas de gris, o sea, sí, será sí. Un difuminado. No sé, debe ser una cosa muy guapa. Espero que me mandes ese material, que yo tengo ganas de escucharlo como Por otro supuesto. a nivel de trabajo lo haces muy bien, pero músico también quiero ver cómo lo haces, ¿vale? Para saber cómo, sí. cómo lo llevas. Bueno, en el mundo de la música has estado con mucha gente, pero siempre se ha dicho que el rockero es una persona solitaria. Es una persona que le gusta, pues tiene una rueda de prensa, por ejemplo, de un país a otro, tiene que ir a conciertos, gira además. ¿Tú crees que ha vivido muy de cerca, y más que nadie, esos músicos, esa experiencia de que van solos, de que tienen la soledad en un momento en un hotel cuando llevan a cabo la rueda de prensa, llegan como vacíos? Como también que puede ser que esa mujer que es la idónea para estar con la pareja, mujer o hombre, no importa ahora, lo que importa es el amor, ¿no? lo que importa es, el, es ese afecto. ¿Tú ves que es importante.? en la música que haya ese afecto y más importante, es que el músico es solitario. Bueno, pues eh, respondiéndote a las dos preguntas, te diré, yo creo que el músico no es solitario porque yo creo que la, la vocación de un músico debe ser compartir. Si tú haces música, la tienes que compartir, con lo cual el concepto de solitario no pega mucho. Es decir, si tú haces música para ti solo, perfecto, pero si quieres hacer música y eres una entidad pública, pues obviamente la vas a tener que compartir. Y por otro lado, pues te voy a responder parafraseando al célebre Ian Pace, batería de Deep Purple con el que tuve la oportunidad de hablar hace poquito precisamente por la salida del último disco de la banda, Wash, además ha sido un éxito mundial bueno. que, me, que yo le decía a Ian pero claro, tú que no tienes necesidad de salir a, a, a ponerte el plato en la mesa porque ya has acumulado una buena fortuna pues ¿por qué sales de gira? ¿por qué sigues saliendo de gira? ¿por qué te motivas para salir de gira? ¿y cómo afecta esto a tu, en tus relaciones ¿no? con tu mujer con tus hijos? Dice, mira, Lorenzo, eh, yo llevo siendo músico desde que tengo eh, nociones de... O sea, desde, que, de, desde el principio de los tiempos. No me imagino haciendo otra cosa. Mi mujer me conoció siendo músico, con lo cual desde el primer día ya tenía muy claro de dónde se estaba metiendo. En ese sentido, ya sabemos que yo estoy un año en casa, o vamos a poner nueve meses en casa, un par de meses grabando disco y otro mes, otros dos meses de gira más o menos entonces eh, la mujer, mi mujer me, me dijo mi mujer me entiende y entiende que esos plazos pues tiene que respetarlos para que yo me siga sintiendo una persona completa que al final cuando una persona lo tiene todo dentro de la música es de lo que se trata de seguir siendo una persona creativa funcional que aporte cosas entonces él fue muy claro entonces yo pienso que los rockeros así como cualquier otra persona que trabaje en cualquier otro tipo de industria tiene que tener al lado una persona que lo admire, que lo respete, que lo cuide y, sobre todo, que, que entienda que cuando alguien hace algo es porque ese algo le llena y si no, no lo haría. Entonces, una persona que esté contigo te tiene que apoyar y te tiene que, te tiene que acompañar, no si puede, sí, pero acompañar no, pero respetar lo que haces. Eso yo creo que es fundamental. Entonces, para mí, esto es una cosa que sí lo he visto en muchos músicos: gente que tiene sus familias, pero gente que. Que, pues que ellas entienden que cuando se va de gira es un mes, dos meses, tres meses, lo que sea, pero que es, forma parte de, de la profesión y de la idiosincrasia de esa persona. Si no quieres a una persona que esté fuera de casa o que vaya a grabar o que toque por las noches y llegue tarde, tal, te tienes que buscar otra, eso está claro. Sí. <laughs> Aparte, te diré una cosa, no se lo sabías pero Alan Pace es vecino de Menorca, tiene una casa aquí en... Sí, sí, me lo dijo. Vive... De, hecho, ha, de hecho, ha estado ahí, sí. Ha estado ahí en la, en la pandemia yo sí, sí. hablé con él estaba ahí de hecho estaba él y también vive John Paul Young el bajista de los, de los sí, sí exacto que aquí vienen todos y sí. a ah, descansar que lo bueno que tiene esta isla estamos a punto de acabar esta charla de verdad que me encantaría contigo hablar un rato largo porque hace tiempo no hablábamos y me ha encantado hablar contigo he visto cosas en ti y he descubierto cosas en ti que no sabíamos y me encanta pero tú tienes algo pendiente en tu vida en la música te gustaría que te llamara esta persona y te dijera Lorenzo cógeme para tu sello Lorenzo, hame la gira, o Lorenzo, vamos a hacer cosas juntos. ¿Qué grupo te gustaría o qué músico te gustaría que te llamara? Bueno, pues si te soy sincero, a mí siempre me ha. O sea, yo he fantaseado mucho con la posibilidad de, de tocar o de ayudar de alguna manera o de involucrarme en el desarrollo de Claudio Simonetti de Goblin. Porque ya le conozco personalmente, porque le he seguido, he estado, le he visto en Polonia, le he visto en Inglaterra, le he visto en. en en Roma, le fui a ver a, a Ferrara, que está cerca de Pisa. O sea, siempre que he tenido dos duros y Antti y ha tocado, me he ido detrás a verle. Entonces, hemos coincidido porque me ha visto ya muchas veces. Pero yo sí siento mucha, mucha admiración por, por su obra, por, por la forma en la que yo conecto con ella, lo que a mí me, me traspasa. Y yo creo que trabajar con él para mí sería, sí, sería como algo muy, muy especial. Bueno, pues dicen dicho que así ya lo consigue y tú tienes toda la pinta de que lo conseguirás porque tu trabajo está bien hecho. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta charla. ¿Algo que añadir tú que veas, algo que te interese que la gente sepa de ti, algo más aparte? Pues nada, aparte de agradecerte muchísimo de verdad que me hayas considerado para estas entrevistas, que además sigo y que considero que están muy bien hechas y que son muy importantes pues para cubrir información que falta dentro del espectro del periodismo y que tú estás cubriendo ahora. Pues quiero decirle a la gente que tenga paciencia, que sea perseverante, que trate de anticiparse, que yo creo que el secreto está en anticiparse y, y que no sufran, que se cuiden, sobre todo que sean responsables por ellos y por la gente que tienen alrededor. Y nada más, pues agradecer mucho el espacio y, y sobre todo me alegro mucho de volverte a ver, Paco. No somos dos, de verdad que sí. Gracias por todo, eh, como siempre, gracias por apoyar al rock, es un momento a pecado mortal y a muchos más programas que hemos hecho en conjunto. Y espero que sigamos esa unión, como amigo, como mucha más gente del mundo de la comunicación, porque eres un gran producto, un gran, una gran herramienta para ofrecer la música que tenemos gracias a ti, a bandas que de verdad he puesto infinidad de grupos tuyos, y, y espero seguir poniendo. De verdad que no gracias. Que cuentes esto. Muchísimas gracias, Paco. Y estamos en contacto. Por supuesto. Cuídate. Un abrazo.